Es momento de conocer el algoritmo del poder con Lucas Pombo. Lucas Pombo, ¿el algoritmo cuál es? Pues Julio, el algoritmo de hoy nos lleva a hablar de uno de los grandes conejeados en este revolcón ministerial que hemos visto en las últimas semanas. Le hablo del ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Después de la renuncia de su jefe, Alberto Carrasquilla, todos los dedos apuntaban a Londoño como su reemplazo en la cabeza del Ministerio de Hacienda, lo que no terminó sucediendo. Sin embargo, inmediatamente el exviceministro empezó a sonar como reemplazo de José Manuel Restrepo en el Ministerio de Comercio. Ese nombramiento, como ya lo sabemos, también se cayó y llegó al cargo la doctora Jimena Lombana Villalba, cercana al Partido Cambio Radical y al exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Pues en la Casa de Nariño, Julio, supimos que ya están evaluando opciones porque quieren que Londoño se quede en el gobierno nacional y se están evaluando tres caminos. El primero, la UGPP, encargada de la fiscalización en el recaudo de aportes a la seguridad social y el tema de los derechos pensionales. Segundo posible destino, Banco Mundial. Y el tercer cargo, uno de los más importantes del sector trabajo. Le hablo de la presidencia de Colpensiones. Esos tres caminos los está evaluando el gobierno nacional, el presidente Duque y sus ministros para intentar encontrarle un lugar al doctor Juan Alberto Londoño, que usted recordará fue uno de los dolientes de la reforma tributaria que se cayó en el Congreso de la República. Nos dicen que la decisión se va a tomar muy pronto. UGPP, Banco Mundial o presidencia de Colpensiones. Y le tengo una ñapa final que va por cuenta del partido de la U, y es que hoy se llevará a cabo la reunión en la que los senadores y representantes a la Cámara definirán los tres nombres para presentarle al presidente de la República, y de esos tres nombres saldrá el titular del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Chimbo. Ciencia y tecnología. Entonces, ¿el doctor Londoño de qué partido es, Lucas? Él, digamos, no, él no tiene partido político. Él llegó muy de la mano de Alberto Carrasquilla y la verdad es que tiene mucho apoyo en el Congreso de la República porque en la práctica fue él quien tuvo la interlocución directa con los congresistas en el trámite de, no de la, sino de las reformas tributarias. Así que si usted me pregunta, en la U cae bien, en el Centro Democrático cae bien, en Cambio que Radical cae bien y en el Partido Conservador cae bien.